89.7, nosotros felices de la vida aquí en la cabina, porque tenemos, bueno, una de las voces más características que conocemos de España y que además aquí en México la queremos muchísimo. Tiene una carrera impresionante, ha tenido muchos, muchos hits aquí y la verdad es que es un placer tenerla nuevamente aquí en Hoy 89.7. Y me refiero a Maya Montero, que está aquí en la cabina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, pues felices de tenerte por acá, mi querida Maya. Hola a todos. Saludando a toda la gente de Facebook Live, por supuesto. Un beso muy fuerte a todos. Yo encantada de estar contigo, encantada de verte, encantada de estar en México, sí. Este país que me trata tan bien y me queréis tanto. Siempre, siempre, Amaya, te queremos mucho, cada vez que vienen es un placer, y te comentaba antes de empezar esta entrevista, los fans en México tienes muchísimos. Tengo muchísimos, la verdad es que tengo muchísimos y muy buenos, tengo muchos y muy buenos. Y muy buenos. Los míos, como super dice la canción. Súper fieles, ¿no? Súper fieles, súper fieles, así que bueno, ese cariño, yo siempre les digo, ¿no? Porque tenemos como una frase entre nosotros, os quiero a morir. Te queremos a morir, todo como... Pero es como impresionante, ¿no? Recibir todo ese cariño, ¿no? Después de tantos años, después de 20 años, ¿no? Sí. Y que sigan ahí, vamos, en pie de guerra. Y bueno, es maravilloso. Maravilloso. Oye, y ahora, ya tenía unos años que no te veíamos, sí. Ahora regresas con este nuevo bebé. Con mi nuevo bebé, con mi nuevo niño. ¿Sí? Claro, porque entre que terminé la gira de Si Dios Quiere, yo también, y este disco que he tardado como casi 3 años, ¿no?, en componerlo, yo me tomo mi tiempo. Claro. Y bueno, y ahora pues nada, ya es como un parto, ¿no? Es un embarazo y un parto largo. Y entonces ahora estoy orgullosísima con mi Nacidos para Creer, mi niño nuevo. Y bueno, pues muy, muy contenta. Que estoy viendo el, está teniendo un recibimiento increíble, la verdad. Sí, estoy viendo el arte y chequen nada más ustedes, a todos los amigos que nos están viendo. Ven a ver las fotos que se tomó Maya aquí. ¿Están en París todas? En París, todas fueron en París, sí. ¿Qué cosa, oye? ¿Quién te fotografió así? Bernardo Doral. Qué bárbaro, ¿eh? Qué fotazo. Fotógrafo brillante, además gran amigo. Pero él es maravilloso. Además es alguien que dispara, porque a mí hay tipos de fotografía, ¿no? Que de repente... quédate ahí, ¿no? Entonces hacen pa, y luego hacen a los 8 minutos, pa, y tú ya estás, o sea que no, y Bernardo es pa, 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 entonces yo me muevo y tal, y sale siempre todo súper natural, súper, no sé, sí, muy, muy vivo. Sí, se ven padrísimas las fotos. Así que le mando un besito a Bernardo. Saludos, Doral, Bernardo. Oye, muy bien. Oye, pues cuéntanos, ¿qué es Nacidos para Creer? ¿De dónde salió? ¿Qué te inspiró? ¿Qué me inspiró? Nacidos para Creer, bueno, tienes un disco con muchas reflexiones, ¿no? Son 10 canciones muy reflexivas, la verdad, un momento, nacidos para creer en uno mismo, ¿no? Nacidos para creer en el camino del amor, ¿no? Nacidos para creer en todos aquellos, como dice la canción, nacidos para creer, que es un ajuste de cuentas en 2 direcciones, en todos aquellos que hablan por hablar y critican, se quedan tan anchos y sin conocerte, como dice el estribillo, si tú no sabes nada de mí, ni dónde, ni con quién, ni cuándo, ¿no? Okay. Pero también un homenaje a todas esas personas, ¿no? Como hablamos de los fans, y a todos los que todas las personas tenemos los nuestros, ¿no? Claro. Los que están con nosotros en las buenas y en las malas. Y en definitiva, nacidos para creer en globales, nacidos para creer que morir de amor es vivir de pie. ¡Wow! ¡Ay, qué frase! Oye, buenísima. Y sí estoy viendo, o sea, además los nombres de cada una de las canciones son muy fuertes. O sea, sí. No es como algo que... ya sabes que te encuentras el típico disco y de repente nada más son palabritas, ¿no? No, sino que estás hablando de cosas realmente, o profundas. Sea, profundas, ¿no? O sea, mi Buenos Aires, Revolución, Ave Fénix, o sea, este disco se oye con mucha fuerza, ¿no? Sí, viene con mucha fuerza, yo estoy con mucha fuerza, la verdad. Ha sido, yo no sé si es la edad, porque yo pasé mi crisis en los 40. Ah, ya. Y entonces ya, habiéndola pasado, que yo empecé como a los 38 y yo a agobiarme. Yo empecé antes, yo hay que tener una crisis, yo también me tomo mi tiempo. Pero una vez cumples 40 años, es como que algo te cambia, ¿no? De repente empiezas a darle importancia a las cosas que verdaderamente la tienen, a quitárselas a las que no la tienen y se la dabas más. O sea, es como una especie como de maduración, o sea, otro nivel, ¿no? Es otro nivel. Y entonces, claro, cuando uno deja las maletas, ¿no?, en casa después de la gira anterior, dices, ¿y ahora qué? ¿De qué hablo? ¿Qué cuento? ¿Qué digo? ¿No? Entonces, por eso te digo que es un disco con reflexiones muy interesantes, las reflexiones que bueno, de cada canción, ¿no? Ave Fénix, por ejemplo, okay. Que habla de esos momentos en los que,
Bueno, no todo en la vida siempre es bonito, no todos los momentos son bonitos, no todo es ideal como Instagram. Ah, sí. No todo es como Instagram. Sí, claro. Y entonces habla de, bueno, lo dice, ¿no? También por la vía del amor, lo dice el estribillo, si la sangre llega al río, para armarte de valor no hacen falta los cuchillos, basta con el corazón. Wow. No te des gato por liebre si tu amor propio te es infiel y hazle caso a tu ave fénix, arde y luego ponte en pie. Es decir, esas canciones en las que todos nos podemos sentir identificados y podemos caernos, pero hay un momento en el que yo he sido una de Fénix muchas veces y quería hacer esa canción. Padrísimo. Quería hacer Nacidos para creer con el mensaje que te cuento. Hay canciones como Revolución, que esta habla de una, bueno, más, esta es más de amor, Vistas al mar, La enredadera, que es flamenco, la he hecho con Vicente. Ah, wow, Amigo. Okay. Sí, o sea, hay de todo. Hay una canción que se llama Me equivoqué, también, que es toda una sucesión de errores, ¿no? Porque yo pienso que somos consecuencias de nuestros errores y de nuestros errores tenemos que aprender y reconocerlos, no hay ningún problema, ¿no? Claro, oye, qué padre que nos cuentes, y además, pues se nota que es algo muy íntimo, Amaya. Es muy íntimo, es un striptease emocional. Ándale. Porque uno, yo me he desnudado en todos mis discos, pero ya a esta edad ya haces un striptease, que te quedas al final desnudo, te quedas en pelotas, para que me entiendas, pero con un poquito más de picardía, diciendo verdades como puños, ¿no? Claro. Oye, y bueno, son 20 años de carrera de Amaya, que me imagino que te han dejado cualquier cantidad de, precisamente, de historias que contar. Imagínate. Y de experiencias, ¿no? En tantos lugares que has estado, tanta gente que conoces. ¿Cuál crees que se haya sido el momento clave en tu carrera, que hayas dicho, este momento fue el que cambió mi vida? Bueno, supongo que el principio, ¿no? Supongo que cuando... O sea, yo no sería hoy como soy si no hubiera pasado mi etapa por La Oreja de Van Gogh, ¿no? Claro. Tengo la suerte, la verdad, que de haber vivido dos carreras en una etapa en grupo maravillosa, la verdad, muy única con todo lo que nos pasó, y también una carrera muy, muy buena en solitario. Pero me remonto al principio de los principios, ¿no? Cuando éramos unos niños que íbamos a la universidad, éramos unos críos, que nuestra afición era la música, dejamos de ir a clase. Ajá. Y quedábamos todos en un local horrible, que teníamos un garaje horrible, pero horrible no, es que claro, no os imagináis la magnitud de lo horrible de... Y nada, empezamos a hacer nuestra... Primero hacíamos covers, empezamos a hacer nuestras canciones, y nos fichó Sony de la noche a la mañana, de pasar de tocar en bares para amigos, para 20 amigos, de repente vendimos 1 millón de discos en España, y enseguida, ¿no?, el primer país que visitamos, por cierto, que nunca habíamos salido de España ninguno, fue México. ¿Qué? Nos abrazasteis con esta magnitud que tiene este país, con este power que llevamos, y ya está, ¿no? Y ya todo Latinoamérica, Estados Unidos, y entonces ese es un momento clave, ¿no? El inicio, ¿no? El cambio tan radical de vida, ¿no? De que con 19 años te estás montando un avión un martes. Claro, y ya estoy acá. ¿Qué hacemos aquí, no? O de repente pasar de un concierto de 20 amigos, como te digo, a pasar a conciertos de miles de personas. 10.000 personas. Sí, sí, ¿no? Sin tiempo, con esa edad, ¿no? Y ese fue el momento más impactante, todo el principio. Bueno, ha habido muchos momentos impactantes, no, porque claro, la verdad que toda la carrera ha sido una carrera muy, muy buena, o está siendo, porque todavía continúa. Y eso, ¿no? Pero el impactante verdaderamente, que es la mitad de mi vida. ¿Sí? Yo tenía 18, 41, es la mitad, es más de la mitad de mi vida. Fíjate, o sea, wow. Es más de la mitad de mi vida, ¿no? Y ese es el más impactante, ¿no? Cuando te cambia la vida por completo. Claro. ¿Qué cambiarías en esta parte, en este punto que has vivido ahora estos años y dices, chin, tal vez si aquí hubiera hecho algo así? Pues mira, no cambiaría nada, pero no lo digo como a esas personas, no, yo no me arrepiento de nada. Pues me arrepiento de cosas, evidentemente. Pero no cambiaría nada, ¿no? Porque yo creo que todo está en nuestro camino, las equivocaciones, ¿vale? Como digo en esta canción, me equivoqué, son necesarias para aprender, a veces aciertas, a veces te equivocas, pero no cambiaría nada, la verdad, no cambiaría nada, lo dejaría como está, porque en realidad soy una afortunada, ¿no? Por poder dedicarme a mi pasión, a mi vocación. Ok. ¿Te extraña hasta La Oreja de Van Gogh?
Bueno, tenemos muy buena relación. O sea, me refiero que ellos están... Son tus amigos. Oh, sí. Claro. Es que cuando vives algo así, con 19... O sea, cuando pasas de ser unos chicos que vamos a la universidad a de repente ese nivel, claro, eso te une de manera única. Claro. No, te une de manera única porque claro, nos protegíamos, pues estábamos todos como no entendíamos nada. Extraño, fíjate, extraño mucho, por ejemplo, la promoción, ¿no? Porque veníamos los cinco en manada. Y eran una... ¿Tú te acuerdas? Era aquello que morías de risa todo el rato. Sí. Cuando uno tenía un día un poco más así, respondía el otro, ya teníamos como las preguntas asignadas, era todo un caos, o sea, unas risas, ¿no? Sí. Ahora, bueno, ir de promoción es un poco más... sola es más aburrido, no sé cómo decirlo. Claro, claro. Porque cuando vamos en la van y todo aquello, una locura constante. Una fiesta total. Y luego en grupo también es verdad que bueno, que lo bueno y lo malo se reparte entre cinco. Claro. ¿Eh? Las decisiones, todo entre cinco. Y en solitario, pues todo le cae a uno. Uh-huh. Todo le cae a uno. Lo bueno y lo malo le cae a uno, todas las decisiones llegan. Entonces es muy diferente, pero también las dos etapas están siendo maravillosas, la verdad. Muy bien. Ahora, con tanto género urbano, por ejemplo, el reggaetón y todos estos ritmos nuevos que de repente, porque ya hay unas mezclas ahora de urbano con rock y no sé qué. Y electrónico y a ti no te, o sea, no te inmuta que haya este tipo de géneros pegando así de pronto. No, o sea, a ver, me parece bien, quiero decir, o sea, cada uno hace lo que quiere, ¿no? Cada uno defiende lo que quiere, cada uno se expresa artísticamente como quiere, y eso desde luego lo respeto. Lo que pasa que no es para nada lo que a mí me gusta, claro, lo que a mí me sale, o lo que yo cuando me pongo a componer no me salen esas cosas, ¿vale? No podría defender algo así. No podría defender algo así, por más de moda que esté, porque también es verdad que los hay que como está de moda, pues venga, vamos a hacer un reggaetón. Pero yo no... ¿No lo harías? No, lo he hecho. Lo traigo recién nacido y no lo he hecho. Podría haberlo hecho. No, claro. Pero no por nada, o sea, ojo, no es una cuestión de... No, simplemente no es como... Decir, ¿Harías jazz? Pues no creo. No, okay. Pues, ¿harías reggaetón? Pues no. 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 No es algo tuyo, o sea, no es algo que sea... No. Ok. Yo hago lo que me nace. ¿Pero te gusta oírlo? Pues... ¿O no mucho? Pues a mí, la que, por ejemplo, me apasiona, que nos apasiona a todos, y además es la Despacito de Luis Fonsi. Por ejemplo, esa canción me encanta. Okay. Pero bueno, Luis Fonsi tiene una carrera súper seria, que le avala de tantísimos años una carrera, y de repente él es puertorriqueño, lo hace con Daddy Yankee, que ellos inventaron el reggaetón. Sí, claro. Entonces, él puede defender eso. Y le hace el pelo, que yo no me puedo alegrar más por Luis Fonsi. A mí esa canción, por ejemplo, porque como en todo, hay calidades, ¿vale? O sea, como en el pop hay calidades, pues hay calidades en el reggaetón. Entonces, claro, ahora hay una avalancha de tal magnitud, pues aquí parece que todo vale. Y hay cosas que realmente son bastante, sobre todo... El mensaje, ¿no? O sea, el mensaje el mensaje es el mismo prácticamente en todas. No sé, yo me van a otras cosas. Bueno, me va más la autorreflexión. Oye, y por ejemplo, ¿te gustaría ahorita o tienes, digo, en especial, no en este disco obviamente, pero tienes ganas como de trabajar con alguien, de hacer alguna colaboración? Pues mira, dentro del disco, fíjate tú, que hay una canción que se llama La Enredadera. Ok. Que mira, que es una canción que se presta a hacerla de bastantes formas, incluso de manera urbana, y lo deseché y me quise hacerlo con el mejor guitarrista flamenco del planeta, que es Vicente Amigo. Porque el flamenco es un género de una pureza y una tan concreto, eso sí, con el genio Vicente Amigo, y le ha hecho como flamenca con cantadoras, con cantadores. Es una canción realmente que eso sí para mí queda para toda la vida. Okay. O sea, a ver, si yo porque está de moda el reggaetón meto un reggaetón ahí, me da algo. Okay. O sea, dentro de 10 años, sí, ¿entiendes? Claro. Entonces a mí me gustan las cosas más puras. Uh-huh. O sea, porque el reggaetón en Puerto Rico es puro. Sí, claro. O sea, ellos lo inventaron, ¿vale? No es que tenga nada en contra. Pero, y entonces me gusta. Y en mi país, el flamenco, está reconocido, pero lo reconocen más los japoneses. De verdad. ¿En serio? De verdad. ¿A poco? Y entonces, bueno, ha quedado espectacular. Y ese ha sido como el punto donde me he desviado más del pop, ¿no? Y rock también, que hay bastante rock. Hay caña, ¿eh? Hay caña. Ah, bien. También hay baladas, pero hay caña también. Pero esa canción, La Enredadera, es muy especial. Ok, fíjense, para que la vayan checando, porque ya no está hablando de casi todas las canciones del disco. ¿Por qué el símbolo de la Torre Eiffel?
Bueno, pues por eso, ¿no? Porque morir de amor es vivir de pie, porque París, aparte de ser mi ciudad favorita, una de mis ciudades desde pequeña, es la ciudad del amor. Es la ciudad del amor, mundialmente conocida como la ciudad del amor y la ciudad de la luz, y su símbolo la Torre Eiffel, ¿no? Claro. Y lo quise poner ahí y hacerme las fotos allí también, y es que a mí me fascina París. No, claro, y se nota. Ya me encanta, sí. No sabes el frío. Conoces mucho, ¿verdad? Sí, sí, he ido muchas veces a Conoces a muchos París. Lugares de París. Sí, muchos. Sí. Rinconcitos, pues. Sí, la verdad es que sí, he ido muchas veces, por suerte. Qué sí. lindo. Oye, a ver, esa vez que estuvimos haciendo las fotos, el frío. Se ve, No, no, sí, bueno, no, el frío era espectacular, un viento, lo hicimos en enero. Y tú en vestidito, qué bárbara. No, eso es la valentía, es ponerte ahí, además rodé un videoclip ahí. Ven esta, por favor. Mira ese momento, si tú ves el frío que podía hacer en ese momento. Sí, se siente que es... Un viento, y yo ahí, como estoica, estaba dándolo todo. Ganadora, Maya, muy bien. Oye, y a ver, vamos a entrar como preguntas más personales, mi querida Maya. Ah, ¿en serio? A ver, más aún. Ay, ¿más aún? Más aún. A ver, dime, ¿qué coleccionas? ¿Qué tienes en tu casa? ¿Qué colecciono? Pues ahora mismo no mucho, porque mira, el otro día estaba hablando, precisamente hablaba de... Yo era mucho de coleccionar, ¿no? O sea, de... De tener cositas y cosas. De un montón de cosas, que luego no utilizas para nada, ¿no? Ajá. Pero, y el otro día hablábamos de una colección de backstage. Por ejemplo, hablábamos porque me dieron un backstage. Sí, empecé a hacer colecciones de backstage. Bueno, coleccionaba, pero ya sabes qué pasa, que entre la velocidad de... Pues eso, que te vas volviendo más práctico. Ajá. Te vas volviendo más práctico. Entonces, ahora, por ejemplo, si me queda algún hueco, que el otro día estuve en la ciudad de la que me fascina, porque me encanta, pero lo pienso bien todo porque lo tengo que transportar. ¿Sabes? Porque yo antes, cuando venía con 25 años, la primera vez que vine a México, me llevé el sombrero, el calendario azteca, o sea, me llevé todo el kit. Me daba igual, no pensaba en ningún momento cómo transportarlo, decía, ya lo haremos. Claro, claro. Pero ahora ya, ¿sabes? Cuando ahora te vuelves más práctico. Y bueno, no colecciono ahora mismo así. Algo, ¿no? Sino no. Que tienes recuerditos de cada lugar. Muchos, muchísimos, okay. Muchísimos. Recuerdos, tengo miles de recuerdos y de... Tengo un montón, yo acumulo, ¿eh? Yo soy de las ¿Sí que acumulan. Sí, sí. O sea, yo colecciono, si quieres, un poco de todo. Sí, sí. A ver, ¿disfrutas cocinar? Pues no. O sea, no. ¿No lo haces? No mucho, la verdad. No mucho. Esta vida, porque la vida me ha llevado a esto. La vida me ha llevado a viajar y a comer en restaurantes, a cenar en la habitación del hotel, a todo eso. Entonces, claro, pues no. Pues no da Pero a tiempo, ver, si ¿verdad? Me tengo que yo hacer algo, sí, hacerlo. ¿Sí? ¿Qué haces? Pues imagínate. ¿O qué sientes que es lo que mejor te queda? Que dices, esto me queda fabuloso. A ver, quedarme fabuloso, no. Pero yo qué sé, pasta, imagínate. Pasta. Una ensalada, una tortilla, yo qué sé. Okay. Una omelette, yo qué sé. Algo así. Rápido, ¿no? Sí, sí, sí. Okay. Oye, y los productos también, por favor, que te vienen ya, por ejemplo, lasaña ya hecha, que la metes en el microondas, por favor, 5 minutos. Eso es maravilloso, ¿eh? Lo precocinado también es maravilloso. Si te alivianan cañón, ¿no? O sea, te quitan. Pero me gustaría, porque es muy relajante lo de cocinar, pero hay que tener ese tiempo, no, ese... Sí, no. No. El feeling, sí, ¿no? Sí, hay que tener el feeling. Oye, a ver, ¿qué es lo que extrañas de tu casa cuando sales de viaje? Cuando salgo de viaje, extraño. A ver, por ejemplo, yo ahora salgo de viaje, hombre, a mi familia. Oh, bueno, sí. A mi familia, mi cama. Tu cama. Mi cama, la es cama tu lugar favorito. No es mi lugar favorito, pero que la cama cada noche puede ser distinta. Okay, okay. Entonces te encuentras con unos tipos de camas que están bien y otros tipos de cama que no están bien. ¿Sabes? Tus almohadas, tú, ¿no? Claro, porque claro, el descanso claro. En estas épocas es muy importante. Muy importante, claro. Porque no hay casi tiempo de descansar. Entonces, si te encuentras una buena cama, está muy bien, que aquí la tengo. Pero la mía, yo, es que la cama es muy importante. Ok. A ver, ¿cuál es tu cita perfecta? El momento, el lugar... Y obviamente, nada más ahí no dejemos la persona, no digamos la persona, pero ¿qué es lo que dices? Esto está maravilloso. Así me gusta. ¿Pero con alguien? Sí, obviamente. A mí me gusta la gente que me mueve el cerebro. Uh-huh. A mí me gusta la gente No importa dónde. A ver, quiero decir, a lo mejor conmueve el cerebro. Me gusta la gente, a mí me atraen las personas por su... A mí me enganchan por la cabeza. Okay. Sobre todo alguien que me haga reír. Alguien que me haga reír ya tiene muchísimo ganado conmigo. Y alguien que tenga una conversación interesante. Porque si alguien... O sea, no me fijo tanto en lo físico. Todos nos fijamos en un momento dado en lo físico, ¿no? Porque todo eso también es una atracción. Pero hay mucha gente guapa que de repente te la pones delante y dices tú...
me estoy aburriendo como una ostra en el fondo del mar. Entonces ya estoy ese guapo, es que no es ni guapo. Y luego hay gente guapa, muy interesante, luego hay gente que no es tan guapa, por ejemplo, y te enganchan. A mí me enganchan con el coco. Ok, eso es todo. ¿Y algo que traigas siempre que no puedas salir de tu casa sin él? Pues mira, cuando viajo con una foto de mi padre, que murió hace 10 años y fue el momento más terrible hasta el día de hoy, personal mío. Y entonces, bueno, yo lo pasé fatal y muy mal. Cada uno lo lleva como puede, claro, todos mal, claro. Pero te puedes llevar peor. Yo lo llevé mal, muy mal. Y bueno, con los años me voy medio creando, ¿no?, una relación. Y entonces, pues, por ejemplo, cuando me fui a Londres a grabar el disco, yo pongo la foto de mi padre, hablo con él. A todo el mundo que ha perdido a alguien les digo que esa es una fórmula muy, muy bonita, tenerlos siempre presentes, porque yo te puedo asegurar que ellos nos escuchan desde el cielo. Yo lo he comprobado muchas veces, ¿no? Entonces aquí en mi habitación de mi hotel está ahí mi padre esperándome. Claro. Y entonces viaja conmigo. A lo mejor si tengo que salir de casa cualquier cosa, no, pero si me voy un viaje largo, porque él me protege. Claro. Y además te funciona padrísimo, ¿no? O sea, llegas, lo ves, te da tranquilidad. Sí, totalmente, sientes, ¿no? De verdad. Sí, eso no falta. Qué bueno. O sea, si me voy al súper no me voy con la foto, no sé cómo decirte. Casa en mi habitación, no, claro. Pero si me voy de Hidra, como en este caso, me voy tiempo fuera o me voy a, pues eso, a grabar el disco en Londres, que estuve como un mes, pues sí. Pues sí, y claro. me reconforta muchísimo, claro. Sí. Lo recomiendo. Oigan, me están ya presionando con el tiempo. Qué lástima, porque estamos platicando bien a gusto, me. Oye, ¿te vas a tener presentaciones en México? Pues sí. Yo quiero llegar a... Nada, en un par de días me voy a España. Y ya sí que estamos pensando en hacer toda una gira. Que además quiero que sea extensa, ¿vale? Por el país, no solo venir al DF ni los clásicos sitios, sino recorrerme un poco México, porque la verdad que es un país que me da tanto cariño y donde me siento también que quiero conocerlo, ¿no? Conocerlo, porque bueno, conocer esto es imposible, porque esto es una extensión y una cantidad de personas. Pero irate a las mejores, ¿no? Sí, quiero hacerlo. ¿No? Entonces no tengo de momento todo organizado. Vas a planearlo. Sí, estamos planeándolo ya, tanto México, Argentina y más países de Latinoamérica. Y nada, en cuanto tengan las fechas, pues a través de mis redes sociales, que son en Twitter @MayaMontero y en Instagram @MayaMonteroOficial, pues iré diciendo las fechas. Y yo lo que quiero es que ahora estoy de gira en España, como te digo, yo cuando vuelvo a España sigo de gira allí, pero espero que sea cuanto antes. Sí, porque hombre. Me da mucha pena irme. No, hombre, y además obviamente queremos oírte en vivo. Sí. Y obviamente que nos presentes todo este disco que se ve que está fabuloso. Hoy me lo voy a merendar con todo gusto. Pues meriéndatelo. ¿Sí? Y además el público mexicano es maravilloso. ¡Hombre! No se puede tener tanta pasión, saben todas las canciones, esa pasión. Entonces, sí, espero venir muy pronto. Perfecto. Que lo meriendas esta tarde y ya me contarás. Ah, claro. La próxima vez que te vea te voy a decir qué discazo. ¿No? O te voy a decir más o menos. O cuál es mi favorita. O eso, ¿no? ¿Cuál es tu favorita? Órale, venga. Amaya Montero en Hoy 89.7. Gracias a todos en Facebook Live que estuvieron ahí pendientes. Gracias por acompañarnos. Y Amaya, un placer como siempre, un gusto. Igualmente. Sabes que te queremos y ojalá tengamos en algún evento de hoy pronto. Pues ojalá que sí. Y sabes que el amor es absolutamente mutuo. Eso. Muchas gracias. Continuamos en Hoy 89.7. No se despeguen.